Cuenta la leyenda que a principios del siglo XIX un nuevo instrumento llegó a la ciudad. Su sonido era seductor, casi mágico, y sus músicos, hechiceros y brujas. Eran capaces de hacer melodías y acompañamientos a la vez. Inducía al baile, a tocarse. Los jóvenes se iban a las afueras para danzar con esas músicas prohibidas. Se le llamó el fuelle del infierno. Hoy le conocemos como acordeón. Cuando un niño se inicia en la música, habitualmente pide tocar el piano o quizás el violín. Pero hay un lugar de Aragón donde los pequeños y sobre todo las pequeñas escogen el acordeón. Tenéis que tener mucho cuidado, sobre todo chicos, con el fuelle para no cambiar la expresión de la obra, ¿de acuerdo? Muy importante es el matiz que tenemos que darle. En Egea de los Caballeros, 30 jóvenes estudian cada día en la Casa de la Música. Comenzamos con un cuarteto. Pues las cuatro formamos un cuarteto y hacíamos conciertillos, pues íbamos al Corte Inglés, hacíamos donde nos llamaban y estábamos. Y yo creo que el tema de niña-niña fue una especie de como de imán de atracción, porque el 90% de los alumnos que tengo son niñas. O sea, que se puede decir que poco a poco pues fue creciendo, creciendo hasta llegar a un número importante, llegar a 80 acordeonistas es un número importante. El acordeón es un instrumento de viento con lengüetas metálicas. Aquí tenemos tres partes muy diferenciadas. Lo que es la parte del teclado, el fuelle, que es el motor. Si en el fuelle está cerrado, pues claro, si tenemos el fuelle cerrado, no va a sonar nada. Tiene que estar el fuelle abierto. Y la parte de la botonera o bajos, que realmente funciona con acordes. Por eso se llama acordeón. Porque si damos, fíjate, esto es un acorde, este es el acorde de do mayor, por ejemplo. Popularmente se asocia el acordeón con la música de verbena, pero su versatilidad puede transportar al escuchante a París, al Tirol o a los Balcanes. Vegetal Jam exprime todas las posibilidades sin abandonar la esencia folk del instrumento. Con cuatro discos a sus espaldas, estos dos zaragozanos componen para acordeón y cello. Nos hemos basado en ritmos tradicionales, valses, mazurcas, ritmos peninsulares también, como el fandango, la jota. También nos hemos fijado en algún momento de nuestra discografía en músicas argentinas, en ritmos argentinos, el chamamé, la chacarera, y hemos querido poner nuestra propia voz de nuestro instrumento y de nuestro corazón al servicio de las canciones, de los temas que hemos ido componiendo. Creo que precisamente por estos instrumentos acústicos, en los conciertos a la gente, digamos que le transmites más que si fuera conectados como algo eléctrico, ¿no? Es una cosa que tiene el acordeón y el violín, violonchelo, que sí que como que llega más a la gente. Yo creo que aquí en España tuvo un auge muy importante y poco a poco ha ido bajando. Yo creo que ha estado como ligado a la música folclórica, y ahí ha estado el acordeón de alguna manera invisibilizado. Y yo creo que es gracias en estas comunidades como Navarra, el País Vasco, donde sí que el folclore se vive de otra manera, sí que se ha mantenido ese instrumento. Sí, también en Cataluña, en el Pirineo catalán hay mucha tradición de acordeón, cada vez más, está como más en auge. Fuera de España también hay cantantes que han elevado el instrumento a otra categoría, que mueven masas. Esas promesas ya fueron hechas tantas veces, creo haberlas hecho yo. De falta de imaginación. O que cautivan al espectador desde el séptimo arte con su sonido.
Prácticamente todo se puede adaptar al acordeón, empezando por la música clásica. O un rock. Este vasco afincado en Zaragoza es profesor de acordeón en el Conservatorio Profesional de Música de la ciudad. Forma a los mejores acordeonistas desde que empiezan hasta que dan el paso a los estudios superiores. Bueno, aquí ten cuidado, el primer calderón intenta aguantarlo más, ¿eh? Que no se te aprecia nada, ¿eh? Luego después tenemos que intentar evolucionar más de tempo y de volumen. A mí me gusta hacerles preguntas también fuera del ámbito musical para ver si tienen picardía, si te vas viendo que es inteligente y que puedes conseguir cosas con él. Lo más importante de todo es el hábito. Como en otras materias, en otras cosas de la vida, pues el hábito es lo que le puede hacer. Porque hay chavales que pueden tener menos talento, pero con hábito de estudio pueden llegar lejos. Solo 8 alumnos de toda España han accedido a los estudios de acordeón que ofrece el Conservatorio Superior de Música de Aragón. Entre ellos, Irene Miguel. Después de pasar por el aula de Iridoy y continuar su formación con Ander Tellería, a sus 25 años ha llevado el instrumento a otro nivel. Su investigación en la interpretación de obras de mujeres compositoras le ha valido para ser premio especial del concurso nacional. La música contemporánea en femenino se ha convertido en su extraordinaria obsesión. Es que muy pocas personas interpretan obras de mujeres. Yo hasta el año pasado, que ya llevaba 12 años estudiando música, creo que no había interpretado ninguna. Y de hecho me tuve que, o sea, para el concurso tuve que ponerme a buscar. Y ahí sí que descubrí que hay muchísimas y no se conocen. Para la música actual, de técnicas extendidas, contemporánea, yo creo que es un instrumento bastante, pues eso, versátil. Aunque al principio resulte un poco difícil escuchar ese tipo de obras, yo creo que luego, al tener tantos efectos, llaman la atención y pueden atraer al público. Entonces, por eso también quería acercarla. De teclas o de botones, cromáticos o diatónicos. El acordeón no pierde fuelle y sigue sonando casi 200 años después, buscando nuevas músicas para nuevas danzas. Para que su voz no se apague, hará falta encontrar a quien lo haga sonar.